Nos hemos ubicado a las faldas del Monte Sinaí, un lugar santo de grande tradición bíblica, en el que ocurrieron grandes acontecimientos. Uno de ellos, aquí, Dios se le reveló a Moisés, su profeta, se presentó ante él bajo el aspecto de una zarza ardiendo, rodeada de fuego que no la consumía. Y aquí Dios le explicó a Moisés su plan para la liberación de su pueblo Israel, para sacarlo de aquí, de Egipto, y llevarlo a la tierra prometida, pero también al encuentro personal con Dios. En este monte también, el monte es en la tradición bíblica el lugar de Dios. En este monte, pues, en su lugar, Dios entregó a Moisés las tablas de la ley, el decálogo, que consiste en una norma de vida, una forma de conducta, un resumen de lo que se debe observar en esta vida. No matarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás, amarás a Dios sobre todas las cosas. Los 10 mandamientos que conocemos y que debemos practicar todos los judíos, musulmanes y los cristianos de todas las denominaciones. Es el resumen, es la receta de cocina, es la observancia, es la norma de vida, es la forma que siguen judíos, musulmanes y cristianos, aunque a muchos ahora no les gusta. Y muchos se preguntan por qué Dios es tan limitativo y por qué me impide hacer lo que me gusta. Pues no es así. Aquí está el origen. Desde aquí viene la tradición. Aquel que quiera vivir según sus propios deseos y sus mandamientos, pues puede hacerlo, pero fuera de Dios. Y esto se le explica así a judíos, a musulmanes y a cristianos. Este es el origen, el monte Sinaí. El país de Egipto es tierra santa porque aquí ocurrieron diversos acontecimientos de los que la Biblia da fe. Recordemos que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en este país, en Egipto, y que lo condujo, guiado por su profeta Moisés, para el encuentro con él en el desierto. Egipto, pues, es tierra santa. Recordemos que hacia Egipto huyó la Sagrada Familia, el niño, su madre y San José, para evitar que Herodes le diera muerte al divino niño. Egipto es tierra santa. Y de ello da cuenta este monasterio en donde estamos. Es el monasterio de Santa Catalina, que se mandó construir por indicaciones de Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Actualmente, la muralla que lo circunda es lo único original de aquel tiempo que se conserva. Pero es este un monasterio vivo. En su interior viven un poco más de 25 monjes ortodoxos de estricta observancia. Llevan aquí la vida monacal. Son monjes contemplativos que están en constante oración. El monasterio de Santa Catalina se puede visitar, pero es necesario guardar silencio en su interior y respetar esta vida de austeridad y de silencio que viven aquí los monjes ortodoxos. Se trata de uno de los monasterios más antiguos que continúan habitados. En 2002 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También es tierra santa porque Herodes desató una persecución contra los primogénitos. Él conocía la profecía que decía que en Belén de Judá habría de nacer el rey de Israel. Celoso, porque él era rey en Galilea, mandó matar a todos los niños recién nacidos. Dios le reveló a San José esta verdad y le pidió que tomara al niño Jesús y a su madre y que huyera al país de Egipto. Algunos evangelios apócrifos nos dicen que la Sagrada Familia permaneció en esta tierra más o menos 3 años y medio, hasta que murió Herodes, y después regresaron a Nazaret. Se instalaron allí, en la casa de la Sagrada Familia. Así que podemos estar seguros totalmente
de que la Virgen María, de que San José y de que Jesús niño contemplaron estas pirámides. Estos monumentos, una de las maravillas del mundo, tienen más de 4.500 años de haber sido edificados. Todavía sorprenden hoy a la humanidad. ¿Qué habrán pensado María y José cuando los vieron? Y también estamos ciertos de otra cosa, de que en esta tierra, en este país de Egipto, Jesús aprendió a caminar. Aquí también aprendió a hablar. Con certeza aquí pronunció la primera palabra que todo hombre pronuncia cuando comienza a hablar. Mamá. ¿Qué habrá sentido la Virgen María cuando escuchó en boca de Jesús esta palabra? Aquí San José se instaló en otra cultura diferente, en una religión distinta, en una lengua que tuvo que aprender. San José es patrono de los migrantes y también de los trabajadores, porque San José aquí tuvo que trabajar extraordinariamente para continuar manteniendo a la Sagrada Familia. Tuvo que buscar clientes nuevos y hacer trabajos para ellos. San José, el gran hombre del silencio, aquel de quien la Sagrada Escritura no nos entrega una palabra, pero aquel de quien sabemos que con su trabajo sacó adelante a su esposa y al hijo de su esposa, trabajando en Israel, en Nazaret, pero también trabajando aquí, en una extraña tierra para ellos, en el país de Egipto. Nos encontramos en la iglesia más antigua de Egipto. Se trata de la iglesia de Abu Serja o de San Sergio. Esta iglesia fue levantada sobre una gruta en la que vivió la Sagrada Familia. Fue el lugar de residencia, la casa de Jesús, de María y de José durante su estancia en Egipto, ya que tuvieron que huir al país de Egipto porque Herodes había desatado la persecución y había decretado matar a todos los primogénitos que hubiesen nacido en Belén de Judá. Actualmente esta iglesia de San Sergio es una iglesia copta de rito ortodoxo y se encuentra ubicada en el barrio copto de la ciudad del Cairo, en Egipto. Con esto, queridos amigos, llegamos al final de este programa. Desde la ciudad del Cairo, en Egipto, entre la Gran Esfinge y las pirámides, agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Y a nombre de mis compañeros, el equipo de producción que ha viajado hasta este lugar para documentarle a usted, también agradecemos que nos haya acompañado. Le esperamos la próxima semana con más de este programa, siempre para estar con usted y para descubrir mucho, mucho que tenemos por descubrir juntos. Usted y nosotros. Gracias por el favor de su atención. Mil gracias.